Buenas noches a todos. Le doy la más cordial bienvenida a esta sesión que vamos a tener hoy día. Antes de empezar la presentación, siempre acostumbramos recorrer, para los que son nuevos, qué es la fundación y para los que ya la conocen, que mantengan vivo el conocimiento de qué hacemos. En palabras sencillas, formamos profesionales de clase mundial en temas de ciberseguridad, transformación digital y nuevas tecnologías. Y resalto clase mundial porque nuestra intención es ofrecer contenido a los participantes de nuestros talleres equivalente a la formación que recibe cualquier profesional en otro país. Tratamos de utilizar currículum de certificaciones internacionales para garantizar que lo que está aprendiendo nuestro estudiante equivale a lo que aprende alguien en Estados Unidos, en Europa, etcétera, en cualquier parte. ¿Qué actividades hacemos para, uno, divulgar la fundación, nuestras iniciativas y cómo hacemos para educar a la gente? Lo primero que hacemos es el Meetup, que es una reunión bimensual que generalmente tiene el formato de tener dos invitados que exponen sobre temas de interés. Y en el intermedio hacemos una sesión de networking para que las personas se conozcan, intercambien opiniones y experiencias. Luego tenemos los webinars que estamos teniendo hoy. Generalmente tenemos un invitado para que nos comparta su experiencia sobre un tema y lo hacemos de esta forma en casa, en la oficina, más relajados para tener acceso a este contenido. La tercera actividad que tenemos son los talleres, que son espacios de aprendizaje presenciales en donde un miembro de la comunidad o un invitado comparte un tema de interés, generalmente acompañado con el uso de ordenadores y equipos tecnológicos. Tenemos las ponencias, que son invitaciones que nos hacen a diferentes lugares dentro de la República de Panamá para divulgar el tema de seguridad de información. Apoyamos en la organización del OWASP Latam Tour, que es un evento masivo importante de la Fundación OWASP. Nuestro programa, hoy día tenemos un programa insignia que es el que estamos trabajando intensamente, que es el programa Mujeres en Ciberseguridad, que ya lleva tres ediciones. En la pantalla pueden ver la primera edición, que empezamos primero con ocho chicas, luego pasamos a 12. En el segundo año logramos subir a 26 muchachas y este año tenemos 30 chicas tomando el proceso de formación con nosotros. Este programa está apoyado por dos empresas que son nuestros aliados en la parte de organización, que son Yasso y Ion Panama, que nos han ayudado desde el principio a que este proyecto sea una realidad. Este año hemos tenido más patrocinadores, hemos tenido apoyo de Fortinet, de Microsoft, de Optimus, de otro par de compañías Risco, pero el tema de la organización lo estamos llevando Ion, Yasso y la comunidad Doyo. Si quieren saber más sobre nosotros, los invito a visitarnos en nuestro sitio web, comunidadojo.org. Me pueden escribir a info@comunidadojo.org o me pueden escribir por WhatsApp. Esto era la presentación de la comunidad. Ahora, sin más, vamos a tener la participación de Leonardo Huertas, CEO de Bushido SEC, una empresa de seguridad de nuestra hermana República de Colombia. Leonardo tiene muchísima experiencia en temas de ciberseguridad, y nos va a acompañar hoy con su presentación. Sin más, lo dejo en manos de Leonardo Huertas, Samurai Blanco. Bien, muy buenas noches para todos. Quiero agradecer la invitación que me ha hecho la comunidad Dojo. Saludar a todos sus integrantes y a los presentes el día de hoy que nos están viendo en directo y pues obviamente a las personas que probablemente vayan a ver este webinar en diferido. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema no estrictamente técnico, pero sí de una incidencia bastante interesante o bastante importante a nivel regional.
Y cuando hablo o cuando digo que a nivel regional, me refiero a la incidencia que tienen todos los países, no solamente de América, a pesar de haber dicho regional, sino a nivel mundial. Van a ver durante el transcurso de la presentación que voy a nombrar de pronto algunos de los equipos más importantes a nivel mundial e incluso algunos de los países que se han preocupado por crear este tipo de equipos objeto de la charla el día de hoy. Concretamente, los equipos de respuesta a incidentes informáticos es lo que nos reúne en esta oportunidad. Me pueden encontrar en internet con mi arroba Samurai Blanco en Twitter, concretamente. Ya Eduardo habló un poco de mí. Tal vez agregar que por 20 años trabajé para el gobierno colombiano, concretamente el Ministerio de Defensa Nacional, como asesor de ciberseguridad y ciberdefensa. En mi país creé el Grupo Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia, llamado COLCER. Es el CER nacional. Ya ahorita vamos a ver qué es un CER. También soy integrante del Team Mundo Hacker TV Colombia. Pues tengo una maestría y algunas especializaciones en temas de seguridad y pues pongo a su disposición cualquier cosa que puedan ustedes necesitar. Con el mayor de los gustos me contactan a través de mi arroba y a la mayor brevedad posible les estaré respondiendo. Bien, ya para entrar en materia, vamos a hablar de algo de historia. Y esta historia se remonta a los años finales de los 80, digamos que comienzos de los 90 casi. Concretamente, hablaremos del gusano Morris. Y este gusano fue el primer ejemplar de malware autorreplicable que afectó Internet. El 2 de noviembre de ese año, es decir, del año 1988, cuando aparece, durante unas horas, este malware aproximadamente deja el 10% de las máquinas en Internet afectadas. El mundo empieza a ver la necesidad de cooperación y coordinación para enfrentar este tipo de casos, de afectaciones, como lo que hizo el gusano Morris en su momento. Se vio la necesidad de coordinación entre administradores de sistemas y gestores de tecnologías de la información. Poco después de que este gusano aparece, vuelvo y repito, dejando más o menos el 10% de las máquinas de Internet afectadas, incomunicadas, pues la DARPA del Departamento de Defensa de los Estados Unidos crea el primer CSIR. Ese primer CSIR o primer CER queda ubicado en la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania. Antes de avanzar un poco más en esta temática, quisiera mencionar algunos datos que hace muchos años eran difíciles de creer. Hoy en día, y podemos apreciar acá un gráfico bastante interesante, se muestra que los ataques cada vez son más complejos y se ven a través de esta línea diagonal que vemos de izquierda a derecha. Y son más impactantes, más complejos, pero al mismo tiempo la curva de aprendizaje o de conocimiento para realizar esos ataques cada vez es menor, va descendiendo, si ustedes se fijan acá. Tanto así que, por ejemplo, desde el 90, en la década de los 90, los ataques eran de no mucho impacto, de no mucha complejidad, a través de los años van evolucionando, pero por ejemplo en el 90 el conocimiento tenía que ser muy alto para poder realizar esos ataques como, por ejemplo, ataques de ingeniería social, ataques
de high hacking, sessions, ataques automatizados, etcétera, así sucesivamente. Ya para el 2010, 2012, 13, 14 y hasta el presente, pues ese conocimiento se ve un poco más mermado, no tan necesario, pero obviamente los ataques son de muchísimo mayor impacto. Aquí ven algunos ejemplos de ataques relacionados. Esto no quiere decir tampoco que, pues, que cualquiera puede realizar un ataque, si en realidad se requiere unos conocimientos previos, pero hace más relación a que hoy hay personas que pueden realizar ataques comprando servicios en internet. Servicios donde te pueden vender un paquete de, no sé, por decir algo, 300, 400, 500, 1000 equipos zombies en una botnet. Incluso hasta llega, si me permiten el término, a tal descaro en el cual los que proveen el servicio dan soporte y garantía sobre ese servicio. Se venden diferentes tipos de servicios de yo no diría de hacking, diría de ciberdelincuencia en internet, y vuelvo y reitero, hasta con servicio postventa en cada uno de ellos. Y es acá donde pasa a ser un tema bastante importante debido al impacto de los diferentes ataques cibernéticos, que se hace necesario el responder con una inmediatez bastante importante, con una inmediatez severa. Voy a leer textualmente esta frase: la rapidez con que se pueda reconocer, analizar y responder a las amenazas minimizará el daño y disminuirá los costos de recuperación. Miren, esta frase dice muchas cosas. Hace algunos años, cuando este tema de la inseguridad cibernética estaba comenzando, se podía presentar en las organizaciones la, entre comillas, comodidad de responder ante los ataques o de recuperarse ante esos ataques con cierta lentitud o con cierta frescura, si me permiten decirlo. Hoy en día, no. Hoy la demora en responder a un ataque de un minuto, o sea, la demora de un minuto en recuperarse ante un ataque puede ser crucial. Solo imagínense por un instante que ustedes estén al frente del sistema de seguridad de un banco, de seguridad cibernética de un banco. Tantas operaciones, tantas transacciones electrónicas que se pueden estar generando en tan solo unos segundos. Y que un ciberdelincuente haga un ataque a esa infraestructura que ustedes están administrando, a esa infraestructura que ustedes están resguardando. Por un momento, hagan el ejercicio de pensar o de preguntarse, ¿nos podríamos dar el lujo de responder a ese ataque que estamos recibiendo en este momento de la noche mañana? ¿Nos vamos para la casa en este momento y regresamos mañana y empezamos a recuperar máquinas, a restaurar backups? O no, mejor voy a tomarme un tinto y en unos 15 minutos empiezo a hacer la recuperación porque eso no puede esperar a mañana. Esos 10 minutos incluso pueden ser bastante críticos para una organización. Bien, ¿qué es un CECIR? Ya entrando propiamente en materia. Pues bien, un CECIR es un equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática. Es el Computer Security Incident Response Team. Este término fue acuñado a finales de los años 90. Sin embargo, hay otros acrónimos que son muy utilizados para este tipo de equipos. Como el CERT, ustedes los ven al lado derecho de sus pantallas. Como el CERT con C, CERT con S, IRT, CERT. Sin embargo, los más utilizados son el acrónimo CECIRT y el acrónimo CERT. Y es aquí donde surge un interrogante. Bueno, Samurai, ¿por qué los CECIR y por qué existen CERT?
¿Cómo debo llamar a mi equipo? ¿O qué diferencia hay entre un CECIR y un CER? En realidad, no es que haya una diferencia marcada. Es más una diferencia simplemente en el acrónimo. El término CECIRT es un término que fue acuñado, vuelvo y repito, en los años 90, a finales de los años 90, pero más en Europa. Y ese acrónimo es de uso libre. No obstante, el término CERT fue marca registrada por la Universidad Carnegie Mellon en los Estados Unidos. Entonces, si ustedes quieren crear un equipo de respuesta a incidentes de seguridad y le quieren colocar el nombre CECIR, por decir algo, CECIR Dojo, no tiene ningún inconveniente, lo pueden colocar libremente. Pero si ustedes quieren colocar a su equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática el término CERT y, por ejemplo, llamarlo CERT Dojo, allí sí van a tener un inconveniente y se va a hacer necesario el solicitar la autorización ante la Universidad de Carnegie Mellon para poder utilizar ese acrónimo en el nombre de su equipo de respuesta a incidentes. Tampoco es que sea un procedimiento complicado, es muy sencillo, se diligencia un formulario no complicado, pero a cambio la universidad requiere que en la página web de su equipo coloquen un logo que hace alusión al CERT-CC de la Universidad de Carnegie Mellon y que redirija a la página principal de ese CERT. Digamos que es básicamente eso. En el formulario les te piden el nombre del director de CECIR, la página web, si tienes llaves públicas, entonces cuáles son las llaves, algunos datos de contacto y un poco más que eso. Para efectos prácticos, vamos a hablar de CECIR, como para generalizar, ¿ok? Entonces es aquí donde vamos a pasar a ver ¿qué tipos de CECIR hay? Aquí he mostrado solamente 5 tipos de CECIR, sin embargo hay más tipos de CECIR. El primero de ellos es el CECIR del sector académico. Este CECIR tiene como comunidad a atender cuerpos de investigación y desarrollo, universidades, colegios, ¿ok? Esa es su comunidad a atender. El CECIR comercial, generalmente lo que hace es vender los servicios a clientes que por X o Y motivo no tienen un CECIR, pero requieren ese tipo de servicios que en unas diapositivas más adelante vamos a ver cuáles son. Entonces, ese CECIR comercial básicamente vende esos servicios, alquila esos servicios y o puede ser también que atienda solamente a entidades de índole comercial. Por ejemplo, grandes cadenas de supermercados, pueden ser fábricas, etcétera, ¿ok? El CECIR del sector público es un CECIR más de gobierno y atiende entidades del sector, como su nombre lo dice, del sector público. Por ejemplo, ministerios, por ejemplo, algunas entidades como presidencia, y esto ya depende pues, de cada país. El otro tipo de CECIR es el del sector militar. Estos CECIRs, como su nombre muy bien lo indican, son de cuerpos militares. Y aquí hay que hacer un especial énfasis. En muchas oportunidades donde he hablado de CECIR, me han preguntado, óyeme, Samurai, ¿nosotros como CECIR podemos responder ante un ataque que nos haga una organización agresora o de pronto un ciberdelincuente? Y cuando nosotros decimos responder, nos referimos a atacarlos a ellos, devolverles el ataque. Pues bien, esta es una pregunta que es muy común cuando se habla de CECIR. Y es tal vez una de las premisas de este tipo de equipos. Los CECIR no deben tener funciones ofensivas. ¿Sí?
Muchas veces los CECIR son de índole civil. Incluso los CECIR de orden militar no deberían tener dentro de sus funciones el poder atacar. No se trata de tomar, si me permiten la expresión o la frase, tomar la ley por sus manos. Para eso hay ciertos equipos especializados. ¿Okay? Es más, su tipo de respuesta en realidad es un tipo de respuesta de índole técnico frente al aseguramiento de infraestructuras, frente al tema forense, frente al tema de formación, de capacitación. Ese es el tipo de respuesta que se debe dar. No obstante esto, se ha dejado un poco, en algunos casos, en algunos ejemplos mundiales, como por ejemplo, el CECIR, hasta donde tengo entendido, por ejemplo, el CECIR de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene unos roles ofensivos. Creo que en Corea del Sur también hay unos CECIR que tienen ese rol. Pero digamos que en líneas generales, el CECIR no debe tener ese comportamiento. ¿Okay? El de respuesta en términos ofensivos debe ser para cuerpos donde las constituciones nacionales les otorguen esas facultades. Bien, el último de los que voy a mencionar, y vuelvo y repito, hay más tipos de CECIR, es el CECIR nacional o ser nacional. Este CECIR es generalmente solo uno en un país. Es decir, ustedes pueden encontrar varios CECIR sectoriales. Por ejemplo, tres CECIR del sector académico. Por ejemplo, un CECIR de la Universidad de Pamplona, otro CECIR de la Universidad de los Andes, otro CECIR de la Universidad X y otro CECIR de la Universidad Y. Pueden ver, encontrar un CECIR público que es del Ministerio del Interior, otro CECIR que es el del Ministerio de Relaciones Exteriores, otro que puede ser el CECIR del Ministerio de las TIC, etc. Pero CECIR nacional generalmente es solo uno. Este CECIR tiene más un rol coordinador. Y permítame redundar en la expresión, coordina los demás CECIR que puedan haber en un país. Coordina la respuesta entre esos CECIR frente a una incidencia informática. ¿Ok? Es básicamente el rol. Generalmente, vuelvo y repito, es de orden coordinador, pero no es operativo. Sin embargo, hay algunos CECIR, como por ejemplo el mismo COLSER que tenemos en Colombia, que tiene un rol múltiple. Es tanto coordinador como operativo. Y cuando digo operativo, me refiero a, por ejemplo, ir a tomar muestras de malware, a, por ejemplo, el hecho de tomar muestras forenses o evidencias forenses, guardando obviamente la debida cadena de custodia, hacer, por ejemplo, planes de capacitación, de pronto desarrollar software específico de seguridad, este tipo de cosas. ¿Bien? Es muy común confundir lo que es un CECIR con algo que se llaman las redes 24/7. Pues bien, vamos a ver, de pronto no sé si algunos de ustedes hayan escuchado lo de las redes 24/7, pero vamos a ver primero qué son. Las redes 24/7 son puntos de contacto disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Obviamente, para temas de ciberseguridad. Ah, bueno, aquí me quedó mal este título, pero bueno, si me excusan, el CECIR, como tal, ¿sí?, está destinado a atender incidentes de seguridad cibernética ocurrido generalmente en redes públicas o privadas. ¿Bien? ¿Qué funciones tienen? A grosso modo, las funciones de las redes 24/7 tienen asistencia inmediata para investigaciones, para procedimientos y para obtención de pruebas. Generalmente cuando hay investigaciones judiciales. Y no solamente
de orden nacional, sino también de orden internacional. Puede que haya una investigación cibernética por un incidente que haya ocurrido que afecte a varios países. Entonces, se activa automáticamente la red, la red 24x7 y hay una cooperación internacional para no solamente perseguir a los ciberdelincuentes, sino también para atender el mismo, la misma investigación mediante unos procedimientos y obviamente la obtención de unas pruebas para el tratamiento de los mismos. Mientras que el CECIR, pues, lo que hace es incrementar niveles de seguridad a través de las comunidades, comparte las mejores prácticas en temas de ciberseguridad y atiende los mismos incidentes de seguridad. No, no forma parte de un proceso judicial, no forma parte de un proceso investigativo como tal. Sin embargo, sí puede ayudar o colaborar a cuerpos con fuero de policía judicial, a la fiscalía, a las policías, para tomar muestras y todo, y que ellos, esas pruebas y esos procedimientos sean insumos para su investigación. ¿Qué objetivos tienen las redes 24x7? Bueno, asesoramiento técnico, la conservación de datos y pruebas y la obtención de pruebas para temas jurídicos, ¿no? Y para la localización, como le decía hace un minuto, de los ciberdelincuentes o de los sospechosos en realidad. Mientras que el CECIR lo que hace es proveer asesoramiento, centralizar reportes, tener un gran repositorio de información de comportamiento de redes, de botnet, de ciberdelincuentes, etc. Y lo que hace en realidad es fomentar la interacción entre el sector público, privado y la misma academia. Es más enfocado a la respuesta del incidente desde un punto de vista de cooperación entre las, entre los diferentes entes. Bien, ¿qué protege? ¿Qué se protege en temas de ciberseguridad? Pues bien, por ejemplo, en el caso de los, especialmente los CECIR nacionales, pues se protegen las infraestructuras críticas. Infraestructuras críticas como lo son la infraestructura de la energía, de a la industria como la química, el tema de telecomunicaciones, la banca, el mismo sector gobierno, entre otras. ¿Sí? Pero estas infraestructuras críticas en un país, pues se apalancan obviamente en internet, en temas de hardware, en temas de software y pues en los sistemas de control. Estos sistemas que controlan esas infraestructuras críticas, que se ven especialmente en temas como las telecomunicaciones, como el sector energético. Entonces, están muy, muy ligados el tema de las TI con aquellos temas de infraestructura crítica como, como tal. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida de la gestión de un incidente? De pronto alguien de ustedes se podrá estar preguntando, bueno, en mi organización hay un incidente, ¿cómo puedo brindarle la facilidad a aquellos que identifican los incidentes de comunicarme el mismo incidente? O también puede ser el caso de que yo accidentalmente o de pronto intencionalmente identifique una vulnerabilidad, un bug, una falla en un sistema, en una plataforma y quiera reportarlo ante una entidad. Pues bien, la manera o el ciclo del incidente inicia por el reporte o la recolección de ese incidente. Eso puede ser a través, el reporte puede ser a través de vía telefónica, de logs de los IDS o de los IPS, concretamente los sistemas de detección de intrusos o los sistemas de prevención de intrusos. Puede ser a través de los emails o de otros medios como, por ejemplo, un formulario web o de pronto porque se ha comunicado el incidente de manera física, ¿sí? De pronto porque viene la persona que se da cuenta del incidente y se lo reporta a uno de los integrantes del equipo del CECI. No es necesario que estén disponibles todos estos medios para que se reporte un incidente o para que se reciba un incidente, ¿bien? Puede ser uno o dos o varios de ellos.
Sin embargo, los que más se utilizan son un formulario que se coloca en la página web del CECIR, en donde se piden, entre otras cosas básicas, datos del contacto de quien reporta el incidente, el detalle de la incidencia y algunos datos de la infraestructura o del sistema afectado. ¿Bien? También se puede incurrir a los logs de sistemas informáticos, de sistemas de seguridad, logs de IDS y IPS, como lo dije, de FIVOS. Y la otra opción es que sea a través de un email. En el caso de que sea a través de del email o del teléfono o de una página web, lo primero que se debe hacer como protocolo es que el investigador cibernético compruebe la procedencia de ese reporte, de quién envía el reporte. Si el reporte lo hace Leonardo Huertas, pues verificar si efectivamente es Leonardo Huertas quien está reportando esa incidencia. Si efectivamente el correo leonardo.huertas@gmail.com es de Leonardo Huertas, comprobar si efectivamente el firewall que dice Leonardo Huertas, que es el afectado, o la página web que dice Leonardo Huertas, que es la afectada, efectivamente está siendo vulnerado o tiene una falla. Y una vez se hace esta comprobación, se procesa, se hace el proceso de triage. En el triage se hace un requerimiento de información, se hace el reporte de la vulnerabilidad como tal, y estos insumos hacen que se haga el reporte del incidente, en donde pasa a un ciclo donde se analiza el incidente, donde se obtiene la información de contacto, donde se provee la asistencia técnica. Esa asistencia técnica puede ser capacitación, esa asistencia técnica puede ser, por ejemplo, la toma de muestras forenses, esa asistencia técnica puede ser, por ejemplo, el desarrollo de alguna herramienta, puede ser, por ejemplo, el asesoramiento para configurar unas reglas en un firewall, para hacer un hardening de una infraestructura y un sistema operativo. Y se coordina esa información y esa respuesta. Es probable que el ciclo haga algunos ciclos, algunas vueltas acá, pero la idea es que no se quede en un loop, sino que se cierre el caso. Pues básicamente este es el ciclo de vida, en líneas generales, de la gestión de un incidente. Bueno, Samurai, pero ya hemos hablado de CECIR, por qué aparecieron, qué clases de CECIR hay, pero ¿y qué? ¿Los servicios que presta un CECIR cuáles son? Pues bien, ustedes en pantalla ven la clasificación en tres grandes columnas, con tres grandes grupos de los servicios que puede prestar un CECIR maduro. Es muy complejo poder encontrar en el mundo un CECIR que atienda o que preste todos los servicios que ustedes están viendo en pantalla. Básicamente están divididos en servicios reactivos, en servicios proactivos y en calidad de los servicios de gestión de la seguridad. Los servicios que ustedes ven en rojo son los servicios con los que generalmente inicia un CECIR novato. Son los primeros servicios o algunos de los primeros servicios o parte de estos servicios que un CECIR empieza a prestar cuando nace. Entonces, por ejemplo, servicios reactivos están servicio de alerta, la misma gestión de incidentes, el análisis de los mismos, el apoyo. Y fíjense que aquí está, esto es de pronto se les parece algo que vimos en la diapositiva anterior, que es el ciclo de atención a un incidente, gestión de un incidente. ¿Sí? Se puede dar, por ejemplo, el análisis de artefactos. Muchas veces preguntan, bueno, Samuel, ¿pero qué es un artefacto? Un artefacto no es más ni menos que una porción de código que hace una afectación a un sistema o a una infraestructura. ¿Sí? En servicios proactivos, y estos servicios generalmente son los que se prestan cuando ya ha ocurrido un incidente. En estos servicios, los siguientes, que son los servicios proactivos, su título le indica, ¿no? Es como adelantarse a unos posibles incidentes que puedan
que puedan haber. Y para eso juega un papel muy importante el tema de la prospectiva tecnológica, que es el de adelantarse a lo que la tecnología, al estar pendiente de los tipos de tecnología que hay en el mercado, tecnología de punta, cómo opera, cómo trabaja, sus fortalezas, sus debilidades, hacer un tema de vigilancia tecnológica, generar comunicados frente a ese tipo de tecnologías, generar comunicados frente al comportamiento de los ciberdelitos, de pronto hacer desarrollo de herramientas, prestar de servicios de detección y o prevención de intrusos, pero sobre todo la difusión de información relacionada con temas de ciberseguridad. ¿Sí? Entonces, estos son los servicios proactivos. La otra clase de servicios que puede llegar a prestar un CSIR son los que ustedes ven en la columna del lado derecho. Los temas de sensibilización o concientización o concienciación. La misma capacitación, educación, entrenamiento. Ojo que no es lo mismo capacitación o educación que el entrenamiento. Generalmente la capacitación es, si me permiten el término, una formación básica, una formación que es un baño leve de una tecnología, de un procedimiento, pero lo que es el entrenamiento como tal ya es un tema más profundo, más especializado, donde el alumno o quien se entrena queda formado con unas capacidades muy altas o con unos skills especiales para afrontar temas de seguridad enfocados a ese entrenamiento que están recibiendo. También en este tema de servicios se puede presentar la evaluación de productos o certificación. Ya que hace referencia a esto, quiero tratarlo un minuto. La evaluación de productos, generalmente cuando se compran, muchas veces cuando hay necesidades de tecnología en las organizaciones, necesitamos un firewall. Ah, ok, se comete el error de muchas veces por parte de los gerentes. Bueno, ¿cuáles son los precios de los firewall? Bueno, compremos este que es más económico. Pero no se hace un análisis juicioso de los requerimientos de la infraestructura. Por ejemplo, se va a comprar un firewall, entonces se empieza a mirar precio, se empieza a mirar de pronto la marca, porque la marca muchas veces da un punto de partida para la selección. No es lo mismo la marca X que tal vez la marca Y, pero en realidad se hace una evaluación juiciosa de qué throughput va a través de los canales, cuántos hosts va a administrar ese firewall, cuántos hosts va a controlar ese firewall, qué paquetes van a pasar a través del firewall, cómo va a ser la exigencia de las diferentes tarjetas o como se dice coloquialmente en el argot técnico, las patas del firewall. Entonces, este es uno de los servicios que también puede prestar uno de los ASIR. Ahora bien, desde mi punto de vista profesional y muy personal, los ASIRs deben estar enfocados más a los servicios proactivos. A este o ya incluso a estos de calidad de los servicios de gestión de la seguridad, a estos dos, no tanto a los reactivos. Sí, obviamente, si hay un incidente, pues tocará reaccionar, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos un esfuerzo más en estas dos columnas, en la parte proactiva, pues no, muy seguramente los incidentes se van a reducir ostensiblemente. Entonces, yo siempre he aconsejado en temas de entrenamiento, cuando en las consultorías, cuando se ha hecho necesario que nuestra compañía apoye la creación de CSIRs, pues he hecho énfasis en que se fortalezca más estos dos temas. Eduardo, no sé, creo que hay algunas preguntas, creo que hay movimiento en el chat, no sé, yo solamente estoy viendo mi presentación. Creo que manejamos el tema de las preguntas al final de la presentación, Eduardo, si te parece.
Sí, me parece. En el chat hay comentarios, alguien está recomendando algún material, pero preguntas no hay todavía. Ah, ok, perfecto. Bien. Bueno, ¿qué funciones, o más bien qué personal requiere un CECID para su conformación? Digamos que esto no, esto que ustedes ven en pantalla no es una camisa de fuerza, es como una base, y aquí vamos a ver unas tres, tal vez cuatro diapositivas subsiguientes, que no son camisa de fuerza, simplemente son como un punto de partida. Bien, generalmente se tiene pues un director, en cuanto al personal, un contador, un asesor de comunicaciones y un asesor jurídico. El contador no es tan necesario en la mayoría de los casos, pero el asesor en comunicaciones y sobre todo el asesor jurídico es bastante, bastante importante. Los técnicos generalmente no sabemos transmitir los mensajes. Muchas veces en un incidente cibernético, cuando hay que dar declaraciones a los medios de comunicación, a la prensa, televisión, etcétera, podemos incurrir en hablar mucho nuestro lenguaje técnico y un lenguaje que no nos van a entender. O probablemente vamos a decir más de la cuenta, o probablemente vamos a, por temas de seguridad, a quedarnos cortos en la declaración. Mientras que un asesor de comunicaciones nos va a poder permitir que el comunicado desde el CECIR hacia el exterior sea un comunicado justo, preciso, concreto. Y pues el asesor jurídico es el que nos va a curar de caer probablemente en violaciones de ley, que nos va a permitir asesorarnos en temas jurídicos, por ejemplo, para la presentación de pruebas ante la ley, para la recopilación y validez jurídica de nuestro trabajo. En cuanto al equipo técnico, no muchas veces se requieren un jefe o un coordinador de equipo, pero es como lo más recomendable. Bien. Los técnicos son los encargados de las prestaciones de los servicios y también, a ver, se requieren técnicos para lo que es la administración de la infraestructura del CECIR. O sea, el CECIR va a necesitar servidor de correo, el CECIR va a necesitar, ¿cómo se llama? Servidor web, el CECIR va a necesitar de pronto un controlador de dominio, etcétera. Esta infraestructura debe ser administrada por unos técnicos. Pero por otra parte, se va a requerir que también en el equipo hayan investigadores cibernéticos, ¿sí? Son los que hacen la investigación, la recolección de evidencias digitales, de pronto los que se encargan de hacer la ingeniería inversa a los ataques para posteriormente entregar unos insumos como recomendaciones, como planes de capacitación, como sugerencias para configuración de infraestructura, de sistemas operativos, etcétera. Y esta parte es muy importante. Cuando se crea un CECIRT, muchas veces no se cuenta con todo el personal técnico, por ejemplo, con todo el personal que se hace necesario. Por ejemplo, en la parte técnica es probable que se necesite gente forense, gente que haga pentesting, gente que sea experta en sistemas operativos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el CECIRT no cuenta con el personal forense? Pues puede recurrir a expertos en temas forenses. Por ejemplo, en Colombia les puedo comentar el caso del CECIR o del SER Nacional, concretamente el Grupo Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia. En ese equipo, por lo menos cuando yo estuve al frente, no contábamos con personal especializado como forense. Sin embargo, en cooperación, lo que se hacía era acudir al centro cibernético policial, a la policía. Ellos, por lo menos en Colombia, cuentan con un personal demasiado, demasiado
especializado en este tema, tanto así que incluso son llamados por otros países para dictar formaciones en temas forenses. Entonces, nos apoyábamos en la Policía Nacional. O de pronto, para temas de investigación y desarrollo, investigación prospectiva y eso, acudíamos a especialistas como lo son, por ejemplo, la academia. Entonces, también se debe contar con el tema de consultores externos. ¿Cómo es un organigrama de un CECIR? Pues podemos decir que hay un coordinador, un director general, está el asesor jurídico. Este es tan solo uno de las, de los organigramas que se pueden proponer. Es probable que haya una unidad técnica conformada por un equipo de incidentes que brinden soporte nivel 1, soporte nivel 2 y 3, que haya un equipo de ingeniería forense, que haya un equipo de alertas tempranas. También que haya una unidad administrativa, pues que se encargue de la operación de los mismos, de la misma infraestructura del CECIR, de las plataformas, que se encargue de la seguridad interna del CECIR. Una unidad de investigación, desarrollo e innovación, que haga de pronto capacitación, que también tenga un equipo de continuidad de negocio. Esta parte de unidad de investigación, desarrollo e innovación es una unidad que requiere mucho, mucho presupuesto. Para hacer investigación y desarrollo se requiere muchísimo presupuesto. Y esto no lo estoy diciendo solamente para el tema de los CECIR, para cualquier compañía. Entonces, no todos los CECIR tienen esta unidad, ¿bien? Por obvias razones. Y pues, la otra unidad es la de comunicaciones y relaciones interinstitucionales. Esta unidad se encarga, como su nombre lo indica, de relacionarse con cuerpos de investigación, con otros CECIR de sectoriales o de pronto con otros CECIR nacionales, con entidades como cancillerías, como de pronto ministerios del mismo país o de otros países. Bien, en la parte técnica, bueno, Zamora, ¿y cómo debe ser la infraestructura de un CECIR? ¿Cómo deben ser las redes? ¿Cómo debemos colocar un firewall, dos firewalls? ¿Debe haber DMZs o no? Pues bien, aquí podríamos estar horas y horas hablando de este tema. Sin embargo, aquí hay una infraestructura, no digamos básica, pero pues sí, en realidad no es muy compleja. Aquí básicamente se divide en dos grandes redes, ¿sí? Hay una red que es la red de pruebas, en la red donde se hace de pronto análisis de malware, que puede ser una HoneyNet. Esta red debe estar... ¿Una pregunta? Sí, claro que sí. Hola, cuéntame. Habla Sebastián. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien. Tengo una consulta. En la estructura del TCCIRT, ¿dónde está el área? No vi mucha mención del área de monitoreo. Ya te refieres a esta, acá. Correcto. ¿Sí? Sí, mira, el tema de monitoreo puede estar aquí, en la unidad técnica, para esa estructura, ¿no? Para esa estructura que tenemos en pantalla. En el equipo de alertas tempranas, ¿sí? Ok. Está haciendo monitoreo de las infraestructuras, bien sea infraestructuras que de pronto tenga su comunidad a atender, que le haya brindado a su comunidad, o simplemente de pronto, ¿cómo se llama? Sensores que haya desplegado en una red o en una infraestructura. Uh-huh. O de pronto monitoreo a LOX. Correcto, sí. LOX estoy pensando en CIEM, ¿no? Estoy pensando en un CIEM. Correcto, exacto. Entonces pueden ser LOX que reúne los IDS, los IPS, de los firewalls, en fin. Entonces, serían colocados en esta unidad y en este equipo. Ok. ¿Listo? Listo. He visto... Ahora, vuelvo y te repito. Esto es una de las tantas uh-huh. Organigramas que pueden haber dentro de un CECIR, ¿no? Eso depende de los servicios que se presten, de la cantidad de personas o de equipo con el que tú cuentes, de las capacidades con las que cuentes, de los skills con los que cuentes en tu equipo. En tu experiencia, me gustó mucho la figura de la recomendación de contar con apoyo externo, porque como bien mencionas, tener todas esas habilidades dentro de un equipo para una organización
de tamaño, yo diría, grande, si, sigue siendo un reto importante, ¿no? Todas Es estas muy habilidades, complejo. es muy complejo tenerlas dentro de una organización de menos de 1.000 colaboradores. En tu experiencia, organizaciones de abajo de 1.000 colaboradores, ¿cómo, qué, hasta dónde llegan en cuanto al recurso humano interno y en qué habilidades comienzan o para qué tipo de habilidades comienzan a apoyarse en habilidades en proveedores externos? Cuando tú dices colaboradores, ¿te refieres Empleados. a empleados? Ajá. Bueno, igual incluso no debí ni formularte esa pregunta. ¿Y sabes por qué? Porque esto es muy relativo. Es muy relativo. Yo lo que puedo decirte al respecto, no es que tú puedas decir, mira, si tenemos 1.000 funcionarios, entonces el 25%. Debe ser asignado al tema de seguridad cibernética. De ese 25%, 4 deben hacer esto, 5 deben hacer esto. No, en realidad no sería tanto. Además, porque tú puedes tener 1.000 funcionarios en tu compañía, pero una cosa es que tengas 1.000 funcionarios y otra cosa es que tengas 1.000 hosts, ¿sí? O que tengas, una cosa es que puedes tener 1.000 funcionarios y puedes tener dos servidores nomás. O puedes tener una granja de 30 servidores. Digamos más bien que por temas de perfiles, se hace necesario primero lo siguiente. Importantísimo que la gente de ciberseguridad sepa de todo un poco. Y ojo que esta frase, espero no se me malinterprete. Cuando digo que sepa de todo un poco, me refiero a que de pronto sepan desarrollar, sepan algo de pentesting, sepan temas de redes, sepan sistemas operativos. Pero lo que sí debe pasar es que tengas gente especializada. Entonces, yo como técnico, saber desarrollar, entender de sistemas operativos, entender de redes, pero especializarme, por decirte algo, en ingeniería reversa. Y tienes otra persona que se especializa, aunque sepa de todo un poquito, que se especialice en comunicaciones. Y otra persona que se especialice en pentesting. Va a ser de tu responsabilidad el tener la habilidad para que esas tres, cuatro, cinco, seis, siete, las personas que tú tengas se complementen. ¿Sí? Ahora bien, en temas de seguridad, no va a haber una inversión que sea suficiente. Siempre vas a necesitar tanto presupuesto como gente. Entonces, para concretar la respuesta a tu pregunta, discúlpame, pero no puedo decirte, vas a necesitar 20 personas para una suma de 1.000 funcionarios. Tiene que hacerse un análisis o una consultoría para ver cuáles son los servicios, cuáles son las necesidades de la organización, a qué se dedica la organización. De pronto yo no debería comentar esto, pero es muy fácil poder encontrar que hay compañías que dicen, ah, necesitan la creación. Entonces, sí, claro, nosotros les proveemos el servicio. Entonces, les vamos a la consultoría. Pero muchas veces acuden a lo que diga un manual, a lo que dice de pronto las buenas prácticas, pero se requiere la experiencia y el estar inmerso y haber conocido este tipo de equipos para poder presentar la consultoría realmente. A pesar de que, por ejemplo, tú le vayas a prestar una consultoría para crear un CECIR al Banco X, no quiere decir que lo que sacas como producto de esa consultoría para el banco X sea igual para el banco Y, Entiendo. a pesar de que están en el mismo sector, ¿verdad? Cada organización es un escenario y un mundo diferente. ¿Bien? Sí. Okay, listo. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o continuamos con el tema?
Bien. Continúa, por favor, y al final vemos las otras preguntas. Vale, perfecto. Ok, entonces aquí al frente tenemos un ejemplo de una infraestructura. Generalmente digamos que esto es una red, ¿sí? Y esta es otra red totalmente diferente. Aquí básicamente esta red es para pruebas, esta red es de pronto para colocar, es una HoneyNet. El concepto de HoneyNet, digamos que a grandes rasgos, es una red señuelo en donde se publican servicios para que los ciberdelincuentes sean atraídos y queden allí dando vueltas en los ataques y mientras tanto la gente de seguridad lo que hace es tomar muestras de esos ataques, tratar de ubicar el origen de los mismos. En esta otra parte, esto no, esta red no siempre la tienen todos los CIRS, pues porque muchas veces una red de pruebas demanda casi que una gemelización, un espejo de la red de producción, ¿no? Y eso pues muchas veces demanda también un presupuesto bastante, bastante alto. Entonces esta red no se da en todos los casos. Bien, por este lado, a grandes rasgos, lo que se trata de decir es que se adquieren canales a Internet o salidas a Internet y que no sean, por ejemplo, en este caso, que no sean del mismo proveedor de servicios a Internet, que sean servicios, proveedores diferentes, a la entrada de los canales que tengan sensores, que estén monitoreando los ataques que van a recibir o que va a recibir el CECIR, porque un CECIR también está expuesto a ataques, ¿sí? O de pronto sensores que se colocan, por decir algo, a las entradas de las redes de sus clientes. Y cuando digo cliente no estoy hablando desde un punto de vista comercial, sino más, digámoslo, de comunidad. Por decir algo, un ser nacional que coloque un sensor a la entrada de la red del Ministerio de Justicia y otro sensor que coloque a la entrada de Presidencia. Entonces, esa recopilación de esos sensores las trae un sistema IDS, ¿sí? Y bueno, ahí se le da un manejo. Ahora, obviamente, si viene un canal, si son canales diferentes, pues van a tener unos enrutadores diferentes, una protección perimetral, en este caso de firewalls, va a tener una DMZ, donde están expuestos los servicios públicos, como por ejemplo servidores DNS, el servidor web, etcétera. Internamente una granja de servidores y pues también una red interna, ya propiamente dicha. Dependiendo del CECIR, se sugiere que incluso acá internamente haya una red operativa para temas de manejo de correo, de navegación en Internet, de lo que sería una red exclusiva pues, o normal en una compañía cualquiera. Se sugiere también una red aparte que no tenga conexión a Internet, pero que esté directamente ligada a la administración de estos equipos de seguridad, ¿sí? De algunos equipos de seguridad. Y que no se conecte con esta red que sale a Internet. Es decir, una red administrativa y una red netamente operativa. Pero pues esto puede variar según el presupuesto, según los servicios. Algunos, CECIR por presupuesto, solamente tendrán acceso para poder colocar un solo canal. O de pronto colocar aquí en el firewall tendrá mucho dinero y de pronto podrán colocar por este canal balanceado el firewall y acá en este otro canal también balanceado el firewall, etcétera. O sea, aquí la infinidad es, perdón, las opciones son infinitas. Bueno, y en el momento de crear un CECIR, ¿cuáles son las fases para la creación de un CECIR? Entonces, obviamente un CECIR va a partir desde un punto de nacimiento donde se considera novato y la idea es que llegue a un nivel experto. No necesario, no todos llegan a este punto donde un CECIR experto ya presta todos esos servicios que vimos, no sé, como unas 6, 7 diapositivas antes, pero generalmente se quedan aquí en colaboración o simplemente, sobre todo, en temas de operación para atender a su comunidad. Bien, entonces la primera etapa
es una etapa natural que la educación es formar desde el punto de vista administrativo y técnico a todos los funcionarios del CECIR, desde explicarles qué es un CECIR, pasando por temas de sistemas operativos, de temas de pentesting, forenses, etc. Se hace la planificación en temas de procesos, se determina cuál va a ser el alcance del CECIR, qué servicios se van a prestar, cuál va a ser su interoperación con otras instituciones, con otros CECIR de la misma índole, con otras organizaciones del mismo país o de otro país. Eso se hace en la etapa 2. Cuando ya se ha pasado por la fase de educación o por la etapa de educación y por la de planificación, pasa a la fase de implementación. Acá hay muchas veces, y es natural, o sea, no es que se dé por errores, es natural que se haga necesario que sobre el proceso de implementación se requiera una formación, una capacitación, ¿sí? Para de pronto sortear algunas necesidades que se hayan identificado y que no hayan sido contempladas en estas fases, pues que ya en la fase de educación se sortean esos, digámoslo así, puntos débiles que se identificaron en la implementación. Bien, en la etapa cuarta es cuando ya propiamente empieza a operar el CECIR, a prestar esos servicios. Y en esta parte 4, en esta fase 4, etapa 4, es donde aparecen aquellos servicios, y aquí mi recomendación es la siguiente. Para empezar a crear un CECIR, no se hace necesario tener todo ese portafolio de servicios que les había comentado unas diapositivas antes. Lo importante acá es empezar a abrir 2, 3, 4 servicios, pero que esos 2, 3 o 4 servicios sean prestados con calidad, con eficiencia, que permitan generar credibilidad ante la comunidad que se está atendiendo, ante sus pares, es decir, otros CECIRs, ¿sí? Que esos servicios que se prestan allí sean con una calidad tal que las fallas, los errores prácticamente sean del 0% o por lo menos muy cercanos al 0%. Y a medida que se va adquiriendo el expertise, los skills, el conocimiento, el bagaje, se van empezando a abrir ese portafolio de servicios, se van prestando más y más servicios. Llega el punto en el que ya con la experiencia, con esa formación, con ese bagaje que se ha tenido, pasa a colaborarse con otros CECIRs. Incluso, si ustedes tienen en este momento, nosotros en Dojo, estamos conformando un CECIR del sector académico, es probable que cuando llegamos a la etapa, saliendo de la etapa 4, empecemos a prestar colaboración al gobierno. Es decir, por ejemplo, ¿qué presidencia sufrió una oleada de ataques cibernéticos? A pesar de que nuestra comunidad a atender son universidades, colegios, por ser un CECIR académico, pues podemos prestar colaboración a una entidad del gobierno o a un CECIR de gobierno que está atendiendo esas entidades de, valga la redundancia, del gobierno. De pronto, porque nosotros ya vimos cómo operaba esa botnet que está atacando actualmente esa entidad. Porque de pronto en nuestra comunidad de atender ya se sufrió un ataque similar o un ataque de la misma botnet. O de pronto porque nuestros investigadores en ese afán de prospectiva tecnológica identificaron cómo es ese tipo de comportamientos a nivel mundial. Y entonces pueden apoyar a otras organizaciones. Entonces este es el circuito que se atraviesa para la creación de un CECIR. De pronto aquí puede surgir la pregunta, bueno, ¿y cuánto tiempo dura cada etapa? ¿O cuánto tiempo dura desde en pasarse de la etapa 1 a la etapa 5? Les voy a dar un aproximado, pero es también una respuesta muy similar a la que le diría a Sebastián, creo. Bueno, la persona que me preguntó ahorita. Esto va a depender de la comunidad a atender, del número de clientes a atender, de los servicios que se vayan a dar. Pero digamos que un CECIR se podría implementar en temas de formación, planificación, implementación y ya puesta en operación aproximadamente
en 8 meses, tal vez un año, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta temas de presupuesto, qué tipo de organización es. Generalmente, si es un CECIR de gobierno, el tren administrativo en un gobierno es más lento. ¿Por qué? Porque hay que pedir permiso para aprobación de los presupuestos, permiso para que después esos presupuestos se les sitúen al equipo, el proceso de contratación estatal para adquisición de plataforma, de formación, etcétera. Entonces, ese tren administrativo es mucho más ágil en una entidad del sector privado. Entonces, van a variar un poquitito los tiempos. Bueno, Zamora, ¿y qué herramientas se requieren para, vamos a decir, bueno, aquí me disculparán que siga respondiendo de la misma forma. Son muchísimas, ¿no? Pero podemos decir, bueno, aquí generalmente me preguntan, y tal vez me estoy adelantando a varias inquietudes que ustedes tengan, y es de pronto porque cuando he dictado esta charla siempre me preguntan lo mismo. Oye, Samurai, ¿software libre o software privativo? ¿O la combinación de los dos? Pues bien, un CECIR se puede crear con o armar pues con solo software libre, con solo software privativo o con la combinación de ambos. Lo importante es identificar las herramientas y no, esto de pronto puede sonar un poco ofensivo, es no ser fanático de una tecnología. De hecho, cuando estamos hablando de seguridad, los que andamos en el mundo de la seguridad tenemos que ser multiplataforma. Si yo solo soy ávido o tengo skills en Windows, ¿qué va a pasar cuando se me presente un incidente en una plataforma Linux? Sin conocer cómo es la estructura del servidor, qué es un home, qué es un root, ¿sí? ¿Qué carpetas voy a encontrar normalmente en un home? Bueno, ¿y qué pasa si yo solamente trabajo con Linux? Entonces, ¿qué es eso del directorio activo? ¿Cómo son los servicios? ¿Cómo hago que es un Winsus? ¿Qué va a pasar cuando me encuentre un sistema Windows? Entonces, la idea es ser multiplataforma. Ahora bien, es la capacidad de poder identificar qué herramienta se acomoda mejor para el tema de la operación. No obstante esto, sí tenemos que saber que, por ejemplo, el software libre nos da unas facilidades que el software privativo no. Por ejemplo, en caso de que, y aquí lo vemos, aquí lo estoy señalando con el puntero, en caso de que se requiera, por ejemplo, un CRM, si vamos a adquirir un CRM de pago, óyeme, eso requiere un presupuesto muy, muy importante. Muy, muy importante. Mientras que si acudimos a un CRM, a un Sugar, por ejemplo, un servicio libre, pues lo podemos adquirir demasiado fácil. Lo descargamos de internet, procedemos a la implementación. Eso sí, pues, obviamente, previamente debimos haber leído el manual de instrucciones y tener algunos conocimientos básicos de redes, etc. Pero más ágilmente lo podemos hacer. Mire, yo les voy a contar una anécdota. Hace muchos años, en mis principios de seguridad, cuando estaba empezando en este tema de seguridad, yo administraba un firewall de la institución, bueno, voy a nombrarlo del Ministerio de Defensa, que era la organización durante la cual trabajé por 20 años. Y hubo un momento en el que al firewall se le quemó, y teníamos solamente un nodo, se le quemó una tarjeta la WAR, y la red quedó sin sistema de seguridad perimetral. ¿Cómo dejar la red sin protección mientras llegaba soporte el tema de ¿cómo se llama? De asistencia técnica para cambiarnos el software de respaldo, el trámite que tenía que hacerse desde el punto de vista jurídico por temas de contratación, etcétera, bla, 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 bla. No se podía, mucho menos, pensar en comprar
un equipo para reemplazar ese Fiverr. Pues, ¿cuál fue la salida? Montar un Fiverr. En su momento fue un Mendian, no sé si de pronto alguno de ustedes lo conozca. Se montó un Mendian, rápidamente se subió el Fiverr, se conectaron las tarjetas, las salidas, zona MZ, bla, bla, bla. Y se montó el mediodía ese sistema y nos ayudó a solventar la necesidad, mientras que ya se pudo reemplazar el nodo que se nos había dañado. Y así pasa con muchos temas de tecnología frente al software libre. Pero bien, es importante contar dentro de las herramientas de un CECIR, una tecnología de pentesting persistente. Es vital. Si bien es cierto que si se tiene un equipo de personas dedicado al pentesting, pues es complejo que vayan a haber personas que estén los 7 por 24 por 365 días del año en capacidad de estar haciendo test, ¿no? O pentesting, perdón. Importante tener una gestión de tickets. ¿Recuerdan aquel ciclo de vida de la gestión de incidentes? Pues bien, cuando se reporte el ticket, cuando se asigne a un investigador, cuando se tomen muestras, todo el tema de documentación y todo, lo importante es asignarlo mediante un sistema de tickets. La herramienta, una de las herramientas más afamadas para los CECIRs, es casualmente de software libre, que se llama RTIR. ¿Bien? Cuando la comunidad es muy grande, que se requiere hacer un manejo de los contactos, de las organizaciones, los contactos dentro de la organización, los teléfonos, sus cargos, sus direcciones de email, etcétera, etcétera, y son cientos y cientos y cientos y cientos de contactos, pues de pronto es importante tener un CRM. Herramientas para detección de cambios en los sitios web, importante tenerlo, aunque eso se puede hacer mediante scripts de Python, por ejemplo. Importantísimo manejar el cifrado a nivel de comunicaciones, de datos, software para búsqueda de información, y esto es más, hace referencia más a OSIN, sistemas operativos, no importa si son privativos o no. Bueno, de ahí para adelante, temas de detección de intrusos, prevención de intrusos, el que quiera, por ejemplo, también incluir temas como Kali Linux, bueno, en fin, sistemas, diferentes distribuciones para pentesting, en fin, o sea, aquí las herramientas son numerosas. Pues básicamente eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Un tema de CECIR en realidad es un tema que requiere 3, 4 días de formación, pero creo yo que en estas 2 horitas pasaditas, creo yo, no mentiras, en esta horita y cuarto pasaditas, creo que hemos abordado bastante acerca del tema. Eduardo, quedo en tus manos. Si hay preguntas, alguna inquietud, algo que quieran de pronto que vuelva a repetir o aclarar. Tenemos varias preguntas, Leonardo. Vale, las escucho. La primera, ¿hay alguna organización que certifica a los CECIRs? ¿Y dónde se puede acreditar uno como idóneo para asesorar en la creación de un CECIR? Bueno, son dos, como digamos que como dos preguntas. Sí. No es en realidad que se certifique que eres un CECIR, ¿sí? Hay una organización que se llama el FIRST. Se escribe FIRST, ¿sí? Yo he escuchado a algunos colegas que dicen, hey, necesitamos certificar a este CECIR ante el FIRST. En realidad no es que se certifique ante el FIRST. El FIRST es una comunidad de CECIRs y o de CERS a nivel mundial, donde se comparten buenas prácticas, se comparte conocimiento, se comparte formación, se comparte metodologías de respuesta ante incidentes, etc. Entonces, en ese orden de ideas, ante el FIRST se puede adherir uno como comunidad. Allí se puede tener mediante una membresía acceso a diferentes análisis, a diferentes bases de datos, a conocimiento, a formación, etc. Si estamos hablando de certificarse
como, por ejemplo, como entrenador para asesoramiento de CSIRS, como formador para personal de CSIRS, como consultor para creación de CSIRS, pues la Universidad de Carnegie Mellon tiene cursos para ello. Nosotros también, incluso en Buchido Seguridad, también tenemos cursos de diferente índole para temas de CSIRS. Pero digamos que no es que sea una certificación como decir el CH, una certificación como son las de Offensive Security, etcétera, ¿no? Creo que Perfecto. había otra pregunta, no sé si respondí las dos Hay preguntas. varios, hay varios, hay varios, dice. Pero sí ¿Por qué? respondí las dos preguntas, Sí, Eduardo. Sí, sí. ah, ok, listo. Otra pregunta. ¿Por qué las empresas no confían en los CSIR nacionales? Wow, pregunta bastante, bastante, bastante importante. Bueno, a ver, el tema de los CSIR nacionales, nosotros como usuarios debemos entender algo. Es que la responsabilidad de un CSIR nacional es bastante amplia, bastante, bastante, bastante grande. Asumamos que tenemos la ventaja de tener en un CSIR nacional, nosotros Dojo, somos un CSIR nacional y somos 1.000 funcionarios del CSIR. 1.000, ojo que estoy diciendo 1.000. Yo quisiera ver de pronto qué CSIR en el mundo tiene 1.000 funcionarios, pero asumamos que son 1.000. Imagínense 1.000 funcionarios para atender los roles que se pueden dar en un país. ¿Cuántos ministerios hay? ¿Cuántas infraestructuras críticas hay? ¿Cuántos, siendo más, desgranando más el tema, cuántas redes hay? ¿Cuántos servidores hay? ¿Cuántos equipos hay? ¿Cuántas personas para capacitar hay? Entonces, lo que trato de decir con estos interrogantes es que desafortunadamente un CSIR nacional no puede abarcar todas las necesidades de un país. Y es por eso que se hace necesario delegar esas necesidades en lo que llamamos y ya tratamos hace unos minutos los CSIR sectoriales. Entonces, por temas de académico, se crea un CSIR académico, uno para infraestructuras críticas, uno del sector público, etcétera. Y esos CSIR que incluso debajo tengan otros CSIR que apoyen. Y que ojalá, el ideal sería que el CSIR nacional se encargue de coordinar. Pero es muy difícil que un solo CSIR atienda todas las necesidades de un país. Por otra parte, la necesidad y el estado de cada país es diferente. Por ejemplo, para el caso de Colombia, tenemos un CSIR nacional que es el COLSER, y si no estoy mal, en este momento hay 5 CSIR sectoriales. Y paré de contar. Somos más de 45 millones de habitantes. En Panamá, no sé, Eduardo, cuántos habitantes tenga. 4 millones. 4 millones. Sé que hay, por ejemplo, el CSIR, obviamente un solo CSIR, y creo que hay 2 CSIRs sectoriales, creo. Entonces, la demanda de servicios, de la demanda de incidentes de trabajo es muchísima, pero desafortunadamente los que atienden esos requerimientos son muy pocos. Ahora bien, es cierto que esto no es una excusa, pero cada CSIR nacional debe tener un equipo de personas que tengan los skills suficientes para poder por lo menos atender esos servicios que prestan de una manera eficaz, de una manera eficiente. El personal que está en un CSIR no, y discúlpenme la expresión, no es cualquier profesional, debe ser un personal con unos skills bastante específicos, bastante importantes. Siguiente Ahora, pregunta, hay Diego. CSIR nacionales, discúlpame Eduardo que te interrumpa, hay CSIRs que cuentan con una credibilidad a nivel mundial, uff, a prueba de todo. Por ejemplo, el US CERT, el de los Estados Unidos, es un CSIR con unas capacidades impresionantes. INCIBE en España tiene unas capacidades impresionantes. A pesar, por ejemplo, de que INCIBE
tiene unas capacidades impresionantes, pues no atiende todo lo que quisieran atender, porque pues España indiscutiblemente es un país que sufre de muchísimos ataques cibernéticos, ¿no? Y ellos incluso están muchísimo más organizados en temas cibernéticos a nivel nacional que muchos de nuestros países aquí en la región. Te escucho, Eduardo. La siguiente pregunta iba muy alineado con lo que acabas de explicar. Preguntan, ¿cuál es en Latinoamérica el CECIR más exitoso y por qué? ¿En Latinoamérica o en América? Perdóname. Pusieron Latinoamérica en la pregunta. Bueno, aquí esa pregunta es, sabes que es complicada de decir, de responder. Mira, yo te puedo decir una cosa. Hace unos años cuando estaba creando el call center por allá en el 2010, 2011, 2012, más o menos por allá en esos años, en Latinoamérica yo admiraba mucho el ser, el ACERT, el ser nacional de Argentina. Por unos movimientos que hubo en el gobierno, ese ser desapareció como tal y contaba con una experiencia impresionante y con un respeto impresionante en la región. El ser de Uruguay, que era concretamente el ser nacional en su momento, era de un proveedor de comunicaciones, se llamaba Antel, contaba también con un respeto impresionante y no era un ser muy, muy, muy grande. Si estamos hablando de Latinoamérica, sacando a Brasil, porque Brasil es definitivamente un monstruo increíble, pues Brasil tiene unas capacidades enormes. Yo diría que probablemente el CECIR en México pueda ser uno de los más importantes. El de la UNAM en México también, aunque ese no es un CECIR nacional. Puede ser uno de los más importantes que hay. Pues con dolor tengo que decirlo, el Colser hace unos años atrás tenía un respeto y una fama muy importante en la región, pero desafortunadamente ha pasado a otros roles y de pronto no cuenta con esa fuerza con la que se contaba en otros años, pero también es una organización que es muy importante en la región. Perfecto. Próxima pregunta. Cuando hablaste de los sensores que se pueden desplegar, alguien está pidiendo que si puedes compartir un ejemplo. Bueno, no sé de pronto a qué se refiera con ejemplo, pero voy a tratar de responder la pregunta. Cuando hablamos de sensores, me refiero a nodos que se permitan hacer recopilación de incidentes de ataques y de comportamientos anómalos en diferentes redes. Estos sensores recopilan esa información y la van mandando a unos, si me permiten el término, nodos padre, que se encargan de recolectar esa información y de posteriormente consolidarla en un grande equipo para después la toma de decisiones y de acciones. Los sensores se pueden colocar a la entrada, o sea, en la parte pública, inmediatamente, pues, en la parte pública, inmediatamente o pegado ¿cómo se llama? Al equipo perimetral de una organización, o también se puede colocar en la parte interna después de pasar de una organización, después de pasar el sistema de seguridad perimetral. ¿Sí? Algunos los prefieren en la parte de afuera de la red, otros en la parte interna de la red. Los que los prefieren en la parte interna de la red dicen, bueno, ¿por qué colocar un sensor en la parte externa cuando yo tengo un equipo de seguridad perimetral que me filtra todo eso y me va desechando basura, desechando basura, desechando basura? Afuera, colocándolo en la parte de afuera, de pronto tomo falsos positivos y eso no me aporta nada para mi sistema de monitoreo. Las dos posiciones son válidas dependiendo de lo que se busque, ¿sí? El caso que sí es cierto es que cuando se coloquen sensores en el exterior,
Y, por ejemplo, a las entradas de algunas organizaciones, en los canales de algunas organizaciones, es importante que la organización lo conozca y que dé su aval. Y que dé su aval mediante un medio formal, ya sea escrito o electrónico. Pero que esa organización sepa que hay un sensor allí, ¿sí? Que no se ha tomado este acto como un acto de interceptación de comunicaciones, ¿ok? Eso es lo importante o lo relevante en este aspecto. Hay organizaciones a nivel mundial, por ejemplo, Symantec, que monta sensores a nivel mundial, en todas las redes y en redes a nivel mundial para sacar comportamientos de botnets en internet, incluso a veces los monta en algunos nodos de algunos clientes específicos. ¿Ok? Perfecto. Otra pregunta, Leonardo. Colaboración entre CECIRS. ¿Has conocido alguna experiencia en donde CECIRS de diferentes países trabajan de forma colaborativa en un proyecto, en un caso, una investigación? Sí, sí, hay muchos. Por ejemplo, hay colaboraciones tanto de índole técnica como de índole política como de índole judicial. Por ejemplo, de índole política, por llamarlo así, o si me permites, administrativa. Lo que hace la OEA a través de su red de CECID en toda la región, en sus estados miembros, es un ejemplo claro de ello. Por ejemplo, se unen CECIRS para el CECIR de las Américas, por ejemplo, reúne a CECIRS nacionales de toda la región de los estados miembros de la OEA para compartir experiencias, para responder frente a incidentes que se puedan presentar en redes nacionales. La experiencia del CECIR de X país puede convertirse en un insumo bastante importante para el CECIR del país Y frente a un ataque que esté recibiendo. Por ejemplo, de índole técnica, bueno, cuando se creó la segunda política de seguridad nacional en Colombia, la OEA envió a nuestro país una misión donde varios de los asesores que prestaban, valga la redundancia, ese asesoramiento, eran líderes de CECIR de diferentes países. Recuerdo, por ejemplo, Santiago Paz, del CECIR de Uruguay, había gente de Panamá, creo que de Argentina, ese es un ejemplo. Cuando hay, por ejemplo, ataques de botnets, eso sí que es muchísimo más común, el hecho de que, por ejemplo, el USCERT opere conjuntamente con CECIR de otros países. No sé si recuerdes, Eduardo, el caso de incidentes a nivel de dispositivos IoT que hubo con la botnet de Mirai. Entonces, eso fue también un tema de investigación, no solamente de CECIR, sino también de cuerpos de investigación con fuero de policía judicial. ¿Sí? Perfecto. La última pregunta, Leonardo, es ¿sí? ¿Qué recomendación tienes para empresas pequeñas de menos de 300 colaboradores que no pueden tener un CECIR, pero necesitan enfrentarse a todos estos ataques de seguridad? Wow. Bueno, primero, por ningún motivo, voy a tratar de responder porque esta respuesta, o sea, esa pregunta exige una respuesta bastante extensa, pero voy a tratar de condensarla. Por ningún motivo, y como recomendación, permitan que el CECIR tenga los integrantes que tenga, dependa del área de informática o de tecnologías de la información. El CECIR debe estar dependiendo en el organigrama de la institución, de el cargo más alto posible. Llámese gerente de la organización, llámese presidente de la organización, etc. Porque el CECIR va a tener que generar políticas y las políticas generalmente no, las políticas se deben emanar horizontalmente y hacia abajo. Solo piensen que un CECIR o un tipo de equipos como este genere políticas hacia arriba. Es decir, yo obligarle a mi jefe que haga tal cosa o a los que están arriba en el organigrama.
que estén arriba de mí, ordenarles que hagan o indicarles que hagan el cumplimiento de ciertas políticas. ¿Sí? Bien, en cuanto al número de al personal, eso es, vuelvo a decir, es relativo. Hay que analizar el escenario concreto de cada organización. Les puedo responder esa parte con el caso específico de Uruguay. Yo les decía en su momento que el Ser Nacional de Uruguay hace unos años era el C7 Antel, que es un proveedor de servicios de Internet. En la primera formación, en la primera capacitación que yo recibí hace muchos años de CECIRS, tuve la fortuna de ser formado por ellos. Y en uno de los casos, ellos nos comentaban que siendo un CECIRS nacional, ellos empezaron con dos servidores. Recuerdo que uno de esos servidores nos explicaban, tenía 4 GB en RAM, tenía un disco de 256 GB. Bueno, y ahí montaron una especie de UTM con software libre y el otro servidor, bueno, no recuerdo para qué era, pero que empezaron, si no estoy mal, con 4 personas nomás o 3 personas nomás para atender los servicios de orden, óiganme bien, de orden nacional. Con el pasar de los años fueron evolucionando, se fueron formando, fueron adquiriendo skills, experiencia, y ese CECIRS fue creciendo, 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 creciendo. Hoy Uruguay es uno de los países más atacados en toda Latinoamérica, pero de igual forma responden con una expertise bastante importante. Y por ejemplo, el trabajo que hace el equipo de Santiago Paz con ese CECIRS es bastante importante. Entonces, para crear un CECIRS se necesita, lo que especialmente se necesita son las ganas de crearlo. Si no se cuenta con mucho presupuesto, acudamos a software libre. Y con software libre se nos va a hacer mucho más viable ese proceder. Acudir de pronto a donación de equipos, acudir de pronto a equipos que estén por ahí relegados, y con todos los que manejen o manejemos software libre, sabemos que este software nos va a permitir hacer uso de esos equipos que muchas veces son desechados en las organizaciones. De pronto acudir a temas de autocapacitación, el tema empírico, o si es posible acceder a colaboración con otros CECIRS, y ojo con esto que les voy a decir. Como CECIRS, no es sino que levanten la mano y pidan la ayuda de otros CECIRS, de la comunidad de los CECIRS. Y esta es una cosa de las que caracteriza a este tipo de equipos, y es el deseo de apoyar y de generar comunidad en este tipo de equipos. Es muy, muy fácil poder encontrar CECIRS que apoyen, que te den colaboración, incluso que te puedan donar herramientas. Te puedo dar o les puedo dar el ejemplo de que en algunas de las reuniones de CECIRS en las que estuve en simposios de la OEA, donde habían reuniones regionales de CECIRS, fácilmente aparecía un equipo donde decía, nosotros hemos desarrollado unos scripts que permiten el monitoreo de páginas web cuando se hacen cambios y generar alarmas a diferentes correos que se han configurado. ¡Pam! Entonces lo donan esos scripts. O de pronto otros que aparecían y decían, nosotros ya hemos adquirido una expertise en la implementación del RTIR, que si bien recuerdan, es el software para gestión de tickets en un CECIRS. Y hemos no solamente desarrollado esos skills, sino que ya hemos personalizado varias cosas y podemos ponerlo a disposición de la comunidad. Entonces, digamos que se puede echar mano de muchas cosas que hay en el medio para poder crear un CECIRS. Que la limitante de dinero no sea eso, una limitante. Que la limitante de conocimiento no sea eso, una limitante. Es básicamente el querer. Listo, Leonardo, te agradezco muchísimo tu tiempo. Hemos aprendido mucho sobre el tema y no te quito más tiempo. Muchas gracias, gracias a todos y estamos hablando. Chao. Bueno, un abrazo para todos y muchas gracias por la invitación. Bye. Hasta luego.